el símbolo del ciclismo inclusivo en nuestra comunidad. Ella es Mila López Bernet, que es una de las pioneras del ciclismo adaptado en Galicia, viene desde Bayona. Él es don Claudio Chiapucci, don Óscar Freire, y ella es Lara Lois, que viene desde el Grove y que es la gran estrella de la bicicleta de montaña, del mountain bike, en nuestra comunidad, con grandes triunfos a nivel nacional e ibérico, porque compite mucho por Portugal. Y ella está con la bicicleta de montaña, pero también está con la bicicleta de carretera, porque hace unos días, en un homenaje a Alejandro Márquez en el Grove, precisamente, pues le dio un poquito de pastilla a todos los que participaban. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos, Claudio? Muy bien. ¿Lo estás pasando bien? Bastante bien. Me han dicho que esta mañana ni sudaste. Depende. También es cierto, me han dicho, nos pidió un recorrido plano. Falso ya. Falso ya. ¿Qué tal, Lara? ¿Estamos ya de descanso? Sí. ¿Y Mila en qué punto está? ¿Sí? Vine ahora, he terminado ya esta temporada. Sí, ya terminamos. Este fin de semana pasado. Y ya estamos pensando en... ya me estoy aburriendo, esta semana pasada. Sí, ya tienes ganas de rock and roll. Bueno, el que no para es Borja, que esta mañana ha participado en la prueba de la Copa de España de ciclocross. ¿Cómo fue la cosa, Borja? Bien, que hay una carrera de Pontevedra. Sí. Yo estoy contento hoy así y muy... Ahora ya es sub-23 y hoy, bueno, ha vivido varias experiencias en los últimos tiempos maravillosas, que habla un poquito de cómo se está fortaleciendo el deporte inclusivo. Sí. Él este año ha ido a Bélgica, ha participado en varias pruebas en Bélgica, en circuitos por donde... Todas las carreras que están ahí, todos... Sí. ¿Por dónde va Van der Poel y Van Aert en el ciclocross? Ha estado Borja por allí. Y Borja es un deportista completo, porque hace natación, hace atletismo, sí, que es muy de los gallegos, sin duda, no sé qué vamos a hacer hoy, él hace las tres cosas. Y ha hecho triatlón este año, ¿a que sí? ¿Lo sí, que hay una carrera de Porriño, sí, que me... porque me ayuda... Sacó Agra. Y me saca en Jerez, y me saca gorro, gafas, y después escogí bici. Muy bien, muy bien. Y, mira, ¿qué te gusta más? Natación, atletismo o ciclismo. A ver qué dices en un día como hoy. ¿Recuerda que eres de Pontevedra? No. ¿Qué te gusta más? Me gustaría el ciclocross. ¿El ciclocross? CX. Sí. Y me gusta. Lo que más me gusta. Bueno, no sé si lo sabéis, por terminar esta primera parte con Borja, él salió del anonimato, por así decirlo, que ya había muchos que lo conocíamos como iba siendo su progresión hace 5 años. Bueno, es en Legazpia. Él fue el primer ciclista, yo siempre digo, con capacidades diferentes. Luego me vienen los de las asociaciones y me dicen que está mal dicho, ¿no? Que tiene una discapacidad. Yo siempre digo que él tiene una capacidad diferente a todos. Todos tenemos capacidades diferentes. Y aquel día fue un momento muy mágico, que seguramente lloramos mucho, porque él corrió el campeonato de España de ciclocross en Legazpia. Luego estuvo en Torlavega, que allí coincidió con Óscar. Y ahora es un asiduo de los campeonatos, es la luz, es la magia, es el amor, es el cariño. Evidentemente, no hace falta que os lo jure, soy subjetivo cuando hablo de él, yo soy el presidente de su club de admiradores. Porque ahora, los que somos de Pontareas, aparte de presumir de ser ganadores de Vuelta a España, de Álvaro, de los hermanos Rodríguez, de nuestras rosquillas, de nuestras alfombras y nuestros músicos, también presumimos de Borja. Pero soy el presidente de su club de admiradores, pero soy el principal fan de sus papás, de Monsi y de Ricardo, que pido un aplauso para ellos. Monsi y Ricardo, aparte de proteger a su hijo, han
protegido y han fomentado que el deporte inclusivo sea la absoluta normalidad. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo último. Y lo último es que se ha ido Alejandro Valverde. De hecho, han pasado 30 años y todo el mundo habla de la etapa de Sestrier, que ganó Claudio Capucci, 200 kilómetros en solitario, hoy dos casos es imposible, ¿no? Sí, yo cuando me lo comentaba ayer, porque yo me acordaba, cuando yo era, bueno, yo era un crío, ¿no? Y sobre todo, pues eso, era... Se la devuelvo. No, era, bueno, pues sobre todo, pues enganchado, porque veníamos de una época de Perico Delgado y luego empezó Miguel Indurain, ¿no? Y bueno, pues Claudio era uno de los rivales de Indurain. Salvo la cron. El que quería ser dentista, ¿no? Eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que enganchó mucho a, pues eso, un poco al público, ¿no? Y yo creo que la generación mía viene a raíz de
Fucci, era cuando se empezaba a ver el ciclismo en televisión y bueno, pues una hazaña como la que hizo Claudio ahora no existe, ¿no? 200 kilómetros escapado. Tuvo la suerte de que no llevaba pinganillo, porque seguramente algún director diría, para. Mejor que no había. Mejor sin pinganillo, ¿no? No, es que mejor así. ¿Tú crees que el ciclismo tiene que ser sin pinganillo? Para mí sí, he vivido el ciclismo así, mucho más distinto. Sí, bueno, había una estrategia de equipo, pero en etapa larga como esta, por ejemplo, es extraer 265 kilómetros, cambian muchas cosas, ¿no? Ahora no hay etapas tan largas, pero bueno, no sé cómo se hace una escapada así larga, no sé, porque es una etapa histórica, sí. Puede ser una vez en la vida, cuando pienso cómo pasó este día, digo, ¿cómo es posible? Yo guardo, lo digo, ¿cómo es posible? Pero pasarán 60 años y seguiremos hablando de aquella etapa, si llegamos allá. Si llegamos a ver, sí. ¿Te ves reflejado en el ciclismo de los dos últimos años? Que parece que vuelvo a ver, o del último año, con el tour que hemos tenido, la Vuelta a España, con la gente importante atacando a 60 kilómetros de meta. ¿Te ves un poco reflejado en ese tipo de ciclismo de ahora? Es complicado, es diferente. No es fácil atacar el final ahora porque hay una visión completa del ciclismo en el coche, con los pinganillos, con todo lo que hay. No es posible atacar. Si en la media también se va tan rápido que no es fácil. ¿A ti qué te parece lo que estamos viendo ahora? Es diferente. Es diferente el ciclismo. Ahora la hazaña es escaparse, pues eso, a 40, 50 kilómetros. Primero era 200, que no tiene nada que ver, ¿no? Ahora la velocidad es más alta porque las carreteras son mejores, se corre más en grupo, pero yo creo que era, en la época de él era mucho más complicado, ¿no? La bici se pegaba al suelo y no había Dios sin arrastrar, ¿no? Carreteras peores. Yo, bueno, pues me ha pillado un poco el final de su época y el inicio de los que están corriendo ahora, y he corrido un poco con todos y bueno, me sorprendió, sobre todo cuando pasé a profesional, la primera carrera que corrí, pues un poco de un puerto de montaña en Murcia, que cuando llegué me había metido Pantani 6 minutos en una subida, ¿no? Y yo dije, uff, esto de profesionales como que igual no valgo para ser profesional, ¿no? Luego, bueno, pues te vas adaptando, vas mejorando. El ciclismo era diferente, no es como ahora que ya con 19 años pues puedes llegar a ser profesional. Entonces necesitabas una evolución, un entrenamiento, una información que ahora existe y que primero no existía. Y bueno, te dabas cuenta que era tan difícil de ganar en aquella época como ahora, ¿no? Yo creo que ahora igual es más fácil ganar porque hay muchas más competiciones. En aquella época, pues el ciclismo se concentraba más en menos carreras, solo en un fin de semana, y el ciclismo era siempre lo que ahora lo llaman el World Tour, el Pro Tour, ¿no? En aquella época yo creo que ahora está mucho más globalizado. Sí, ahora está más globalizado, pero hay muchas más competiciones. En aquella época, a vosotros dos os dicen en aquellos tiempos, lo diría correr a Dhabi, y os presentabas a lo mejor. Pero las clásicas son siempre la misma, ¿eh? Y ya lo sabemos, siempre la misma. Hay mucha carrera nueva y hay mucho más profesionales o equipos profesionales ahora que antes. Antes nosotros, cuando no conocías todos los ciclistas profesionales, también de otros equipos, ¿no? Ahora en un equipo de World Tour no se conoce porque no se encuentran, no se habla, no coincide, no coincide, no se habla, es completamente diferente. Y Oscar, has nombrado a Pantani, fue un gran amigo tuyo, ¿no, Claudio? Los cuatro primeros años como profesional, así, en carrera. ¿Qué más compartiste en habitación? Casi siempre, porque coincidimos en el Giro, en el Tour, casi toda la carrera, pero la historia de Pantani, como lo joven que se habló, Pantani
salido comisionado al joven, pero lo hemos tenido tranquilo porque antes se pensaba de ver algo más largo en la trayectoria profesional, ¿no? Empezar trabajando, a ver cómo es el ciclismo profesional, cómo puede ser tu historia en el ciclismo, a ver si tiene calidad por ser un líder, por ser un gregario de lujo, como se dice, ¿no? Porque cuando sale profesional, antes no se podía saber si estaba, en qué posición podía estar. Cuando recuerdas a Pantani, ¿qué te vino a la memoria? Muchas cosas. Tenía un carácter, no tenía un carácter explosivo, estaba bastante reservado, y hablar con él no era fácil. Había, por eso estaba conmigo en la habitación, porque había, la importancia era hablarle. La dificultad que tenía era relacionarse con el equipo también. ¿Introvertido? Un poco introvertido, esto. Esto es uno de los problemas principales de Pantani. Y otra cosa puede ser que cuando entrenábamos en la montaña siempre era una carrera de entrenamiento, porque era así. No había un entrenamiento especial como hay ahora, ¿no? Era entrenar nuestro límite. No sé dónde estaba el límite de los dos, era así. Yo, a ver cuál era el límite suyo, el suyo cuál era el mío, así. Qué menudos duelos en los entrenamientos, qué calidad de entrenamientos. Bueno, ahora seguimos escuchando a Claudio y a Oscar, que tienen mucho que contarnos. Esto no es una entrevista, ¿eh? Esto es una historia hecha para todos los que estáis aquí y para las que estáis aquí, para que vosotros preguntéis. Queremos que interactuéis, que preguntéis cosas. Seguramente es complicado ser el primero en preguntar desde un auditorio, pero alguien tiene que serlo. Esperamos un momentito. Me gusta que aparezcan ya las primeras manos levantadas. Pero antes, estamos hablando de dos ídolos, dos mitos, dos leyendas del ciclismo profesional de carretera. Y aquí tenemos a tres ciclistas, dos ciclistas sobre todo, ellas dos, podríamos decir manifestación tardía, si me lo permiten. Porque cuando ellos se retiraron vosotras, yo creo que aún habéis empezado en bicicleta. Lara, ¿qué te ha dado la bici? La bici me dio pues, mucha vida, sí. Cuando empecé bastante tarde, con 34, 35, puede ser. Y fue un estilo de vida totalmente diferente. Conoces gente, conoces mundo, conoces... Sufres bastante también entrenando, pero te da, no sé, te da algo que no puedes dejar. Y sí, me pesa haberlo conocido tarde, pero... No. ¿Antes lo seguías? ¿Antes de...? No. ¿Qué ahora? Para nada. ¿Tú fuiste jugador a balonmano, no? Sí, jugador a balonmano bastantes años, desde pequeña. Y dejé el deporte así una época y retomé por casualidad con mi pareja por ir a marchas y tal. Y bueno, desde ahí ya no paré. Fui a más años y... Es que no paré. En 6 años tu currículum es brutal. Lo que me permite el cuerpo, me apetece, sí. ¿Crees que a lo mejor con algo más de ayuda el hecho de no poder ser profesional, cumplirías algún sueño, por ejemplo, a nivel internacional? Bueno, ya por mi edad limita bastante, ¿no? Ahora mismo con 40 años es bastante difícil poder ir a más, ¿no? Pero sí, cumplir algún sueño. Bueno, Van Vleuten acaba de ganar con 38 años Giro, Tour, Vuelta a España y el Mundial, ¿eh? De 38 para 39. Es otra historia. Sí. No, internacionalmente sí que algún sueño poder correr una Copa del Mundo internacional sí que me gustaría. Bueno, sí que es difícil a nivel de ayudas y por limitación de casa, trabajo, vida diaria, pues sí que complica un poco organizar un viaje. Sí. Y yo creo que también no lleva ni 10 años, ¿no? Encima de la handbike, Emila. Empecé en el 2013. En el 2013. Y antes creo que estuviste en el baloncesto del equipo ANFI, ¿no? Años, pero sí. No estaba por estar. Bueno, y este año ya te hemos visto hacer la maratón de la Big Bay, la Vigo Mayola Maratón, con tu handbike, ¿no? ¿Te lo imaginabas esto? ¿O por qué las sensaciones que tuviste cuando dijiste, bueno, pues voy a empezar a pedalear? Sí, pues mira, empecé en 2013, empecé tarde, ya 35 años, pues porque el deporte de todos es caro.
y me compré la bici, me gustó y ya que estoy, ¿no? Yo estaba sola, ¿no? En aquel momento. Sí, había, pues mira, cuando vi la publicidad esta de la handbike, hablé con la ortopedia, nosotros compramos las bicis en una ortopedia, los caballos que se van a una tienda de bicis, ¿no? Y hablé con la ortopedia, mira, quiero ver, quiero probar esto, y me dice, pues mira, tengo pedido una para probarla porque me lo ha pedido también un chico de Arcade. Entonces vino la bici, la probamos los dos y él y yo compramos la bici. O sea, bueno, él la suya y yo la mía, ¿no? Y empezamos. Y ahora estás con Iván Montero, que es el otro sí. Gran líder del clima adaptado, ¿no? Sí, él empezó un año después de empezar yo, o sea, yo en 2013 empecé, pero pruebas populares por aquí, por Galicia. En 2014 ya empecé a salir afuera de Galicia a hacer competiciones de ciclismo adaptado. Y él empezó el año siguiente. Y pues hace 2 años, creo, si no me equivoco, me dijo de cambiarme a su club, que quería hacer un equipo de paraciclismo dentro del club. Y de razón, ¿no? Sí, sí. Y montó lo que es la sección de paraciclismo Galicia. Y bueno, empezamos él y yo en esta sección del adaptado hasta el día de hoy, que ya tenemos unos cuantos ciclistas, ya no solamente de handbike, sino también de bici y de diferentes puntos de España, no solamente gallegos. Por cierto, les mando un consejo, si no lo han leído, que a lo mejor muchos lo han leído, el chico del que hablamos, Iván Montero, escribió un libro que se titula Vida después de la vida. Y es tremendo ese libro, maravilloso. Y debería leerlo todo el mundo, ¿verdad? Sí. Una lectura preciosa. Bueno, vamos con las primeras aproximaciones. Aquí atrás, espera que te voy a acercar con el micrófono. A ver, yo lo que quería preguntar a Claudio, a Óscar, es que, bueno, en vuestra época, había que esperar a los 27 o 28 años de un ciclista para poder ganar una gran carrera por etapas, y hoy empiezan a ganar como Pogacar o otros con 19 o 20 años. ¿Qué creéis que ha cambiado? ¿No? ¿Solo los entrenamientos, la alimentación? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues yo creo que ha cambiado todo el deporte en general, no solo el ciclismo. Vemos que cualquier deportista ya con 20 años está al máximo nivel, ¿no? Está pasando en el ciclismo. Lo más seguro que es por toda la información y que tienen y que, bueno, pues que con una edad más temprana pues empiezan a hacerlo como un profesional todos los entrenamientos. Tienen todos los medios, pues dietistas, muchísima información. La incógnita es cuánto dura, cuánto durará, ¿no? Un deportista, porque a nivel físico, pues con una temprana edad, pues puede rendir, pero a nivel mental es complicado, ¿no? Sobre todo cuando tengas esa presión, esa responsabilidad y lleves pues 3 o 4 años sin poder conseguir esos objetivos, ¿no? Un caso es el de Pogacar, que está consiguiendo lo que se plantea, ¿no? Pero otro, por ejemplo, puede ser el de Ayuso, ¿no? que le exigen mucho. Hasta ahora pues lo está haciendo muy bien, pero llegará un momento en el que le pidan ganar, ¿no? Y cuando te piden ganar y no ganas, es cuando empiezan los problemas. Por eso yo creo que pues el ser deportista pues tan joven, pues no se sabe cómo va a ser el futuro, ¿no? No solo del ciclismo, sino de los demás deportes. Lo que pasa que, a diferencia de otros deportes, el ciclismo exige mucho a nivel físico, ¿no? Y cuando te descuidas, pues están 10 por delante de ti, ¿no? Otra cosa es ser futbolista, que bueno, pues igual te puedes escaquear en un partido, ¿no? Y puedes salvarlo, ¿no? En el ciclismo no te puedes escaquear, o una etapa pues no puedes fallar, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Que esa presión hay que saber soportarla y para deportistas jóvenes, pues bueno, ahora cuando están en activo, pues lo pueden pasar, ¿no? Pero cuando les exijan y cuando pasen unos años y tengan pues la típica caída o la típica lesión, pues va a hacer que sea más difícil, ¿no? Pero que haya deportistas más jóvenes, pues es normal, ¿no? Con toda la información que hay. Lo mismo. Sí, la única diferencia que a mi época
había mucha más selección en salir como profesionales, ¿no? No había muchos profesionales como hay ahora, que no se conocen, no se sabe cómo llegan profesionales, pero había tiempo para, como ya hablamos antes, de ser antes de un líder, un gregario, para ver el trabajo como es de profesionales. Después, físicamente cada uno es diferente, se ve en el tiempo. Ahora va todo rápido, la vida va más rápida, la tecnología es completamente diferente que nuestra época. Ya la bicicleta la ves como es, los pinganillos, todo, completamente diferente. Aquí atrás también tenemos. Gracias, buenas tardes. Yo quería, o sea, bueno, llevo un montón de años andando en bicicleta, no siendo ciclista, pero a lo largo de los años lo que he visto es que tienes más miedo. Si antes ibas bajando a lo que te dieran las piernas, ahora te mides mucho más. Ahora que tengo un hijo de 14 años, me da bastante reparo cuando me dice, oye, quiero ir contigo por la carretera. Yo empecé con esa edad, por la carretera. Entonces, esa evolución a tener más miedo, a ser más prudente o a ver más allá de lo que tienes delante, me gustaría saber si en ciclistas que han sido profesionales también existe, o de alguna manera esa experiencia y esas tablas hacen que no veas, que sigas arriesgando igual que antes. Gracias. Pues en el caso mío también me pasa lo mismo, ¿no? Tengo un hijo que está aquí, que tiene 16 años y bueno, pues le ha dado por la bicicleta, ¿no? Cuando no, todavía no era ciclista, pues lo último que quería es que fuera ciclista, ¿no? Pero ahora te das cuenta que con 16 años ves lo que hay alrededor y bueno, te conformas con que haga deporte. Al final, nunca sabes dónde acertar, ¿no? Está claro que tiene su riesgo, que bueno, yo como padre pues sé lo que es ser ciclista y valoro ese riesgo, pero pues tampoco puedes decir que no, ¿no? Sabes que bueno, tú estabas en la misma situación y bueno, pues en el caso mío me fue muy bien, ¿no? No puedes pensar siempre en la parte negativa. Yo creo que bueno, pues sobre todo pues disfruta del deporte, tiene buenas experiencias, disfruta de la vida y yo creo que con eso me quedo, ¿no? En el caso de mi mujer, pues pasaba miedo conmigo, ahora pasa miedo con mi hijo y probablemente igual piense un poco diferente, ¿no? Pero yo pues he asumido que le gusta el ciclismo y que si puede llegar en un futuro a hacer lo que hice yo, pues bueno, orgulloso, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que disfruta ahora no se lo va a quitar nadie, ¿no? Y bueno, el ciclismo es un deporte de riesgo, pero le puede dar también pues, por otras cosas peores, ¿no? Que sería más complicado. ¿Vale? Claudio, ¿tienes miedo cuando sales en bici ahora? Yo no he tenido ningún accidente como ciclista, ¿eh? La veo la diferencia, ¿no? de la época cuando empecé bici a ahora. Ahora hay mucho más tráfico, mucho más coche, mucho más gente que no conduce bien, mucho más gente que se enfada con el ciclista. Antes no era así. ¿Había más respeto antes? Yo creo que sí. Yo hablo antes, mucho más antes que ya es de otra época, ¿no? Antes no era así. Yo sigo haciendo ciclismo sin problema. Claro que yo ahora me enfado, sí. Iba en carro, ¿no? No, voy en carro, sí, pero no. Voy en bici como antes, igual, porque si hay un accidente, no depende del entrenamiento que hace. Puede ser que doy una vuelta de 5 minutos y ya hay un accidente. Alguna vez puede ser una suerte, alguna vez depende de lo que encuentra como conductor de coche. Pero yo no tenía miedo. Mi hijo empezó en bici, ahora es futbolista. Mejor, su patrón hijo.
Pero siempre yo tengo un problema que un día puede pasar algo, no sé, pero espero que no. ¿Tu hijo es de ahí, como el padre? No, Juventus. ¿De la Juventus? Sí, siempre así estamos. Bueno, aquí, los cinco, yo creo que solo tiene derecho a tener miedo en su máquina, Mila. Mila, ¿cómo están ahí? Tenemos una broma entre nosotros, anticlismo adaptado, que si tenemos un accidente seguimos en la bici, simplemente que en otra categoría. La zampa y la tengo. Soy cuatro, que, o sea, hay de uno a cinco, el cinco sería Iván, que va de rodillas, unos son lesionados medulares, y los que vamos con dados son los lesionados medulares. Yo soy el cuatro, con una lesión medular más bajita, o sea, una lumbar. Tengo un accidente, la zampa. Aún tengo tiempo de llegar a la tetraplegia, yo no lo quiera, ¿no? A tocar madera. Pero bueno, podría seguir la bici. Cambiamos de categoría. ¿Y Lara tiene miedo de tocar la bici? Bueno, sí, no miedo, pero sí las intenciones. Porque sí, lo que decía Claudio, que. A ver, yo no llevo muchos años, pero de aquí a un par de años atrás, sí que noto más tensión, más enfado en conductor. Y hace poco tuve que tener un coronazo injusto que. Que yo le pueda hacer en un coche, se fue con la pena y me sube con la mano de manillar, porque he tenido unas consecuencias, pero sí que veo que no hay, hay más impaciencia. ¿Y tu bolsa? ¿Tú tienes miedo encima de la bici? No, no, no me gusta la bici. ¿Y tú, Iván? No, tengo miedo, pero sí que me gustaría que tienes carreteras a tu nombre, solo vas tú por esas carreteras. Sí, porque. Porque están los compañeros y que me, porque me ayuda y es muy, muy bien. Claro, te ayuda a mí y vas cómodo, ahí sí. En el grupo, como debe ser. Por cierto, antes de que pregunte el amigo, ahora que habláis de este de miedo, de lo que decía también en los descensos, etcétera, etcétera, ella es una cualificada ciclista de montaña y hoy en día parece que el que llega del mountain bike al ciclismo profesional tiene como mucha avanzada, ¿no? Que debe ser por la velocidad que se adquiere en el ciclismo profesional, pero los que proceden del mountain bike son los que mejor bajan y sigue habiendo en el pelotón profesional pues un pequeño defecto todavía, ¿no? En esta última Vuelta a España, porque sí, que Vuelta a España, Nibali hizo un elogio de un ciclista gallego de Carlos Canal, que ha sido campeón de España de ciclocross, campeón de España de mountain bike muchas veces, porque lo bajó en un puerto por ahí por Granada y engancharon gracias a la destreza que tenía de bajar. Antes, el de mountain bike no iba a ser profesional y ahora parece que es una necesidad, ¿no? Bajéis mejor que nadie. Que tenga condiciones y que eso es la ventaja, ¿no? Es que ahí tienes un punto que, a pesar de que te quita un poco de tensión, de no te desgastes tanto, porque tienes esa condición ya casi nata de que te facilita ir más relajado bajando. Y gastas menos energía, entonces sí que algo tiene que ver. Bueno, yo digo que depende un poco también de la situación, ¿no? En el mountain bike un poco depende de ti mismo, técnicamente, y sin embargo en la carretera dependes también de los demás, ¿no? Porque tienes que seguir al que va el primero y si se equivoca tienes muchas probabilidades de equivocarte, ¿no? Al final, normalmente el que se defiende bien en una de ellas, se defiende bien en las dos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues ahora estamos viendo un poco más ciclistas que se dedican a la carretera que pasan al mountain bike y al revés. Yo creo que la diferencia es que hace años no se veía esto porque no te lo permitía, ¿no? Yo recuerdo que cuando corría en profesionales, el equipo no me permitía pues, hacer pruebas de mountain bike, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Ahora pues hay muchos intereses económicos, les interesan que los que ganan en carretera hagan también pruebas de mountain bike y ahora pues han salido las bicicletas de gravel, ¿no? El mercado pues está creciendo, se tiene que vender y bueno, pues económicamente pues tiene que funcionar, ¿no? Y por eso tienen que bueno, pues, ciclistas como Van der Poel o Pico u otros tienen que estar pues eso, en pruebas de mountain bike, de gravel y de carretera. ¿Quién os lo iba a decir a vosotros, a los de tu generación, Claudio, que Tom Pilo, campeón del mundo de mountain bike, pudiese ganar en Alpe d'Huez? No, pero en mi época
tuve como también la guía de mountain bikers y ciclistas que en ruta ha sido bueno, ¿sabes? Pero el final del Caderema, si venía de Montaña. Caderema, Caderema, Rasmussen. Rasmussen, sí. Bien, o sea, ha habido muchos ciclistas, lo que pasa es que pasaban de una categoría a otra y bueno, no pues, y no volvían porque, bueno, pues económicamente el ciclismo te daba más, ¿no? Ahora es diferente. Ahora, pues, llega una marca como Canyon que vende muchas bicicletas de montaña o Specialized y tiene que correr, ¿no? Ahí vemos a Sagan que está corriendo en bicicletas eléctricas. Yo creo que un poco el mercado claro, ha que vaya cambiando. Creo que va a ser el campeón del mundo mañana. Sí, de claro. Sí. Hay muchos profesores de ruta que mañana salen en el campeón del mundo de grava. Aquí tenemos un amigo que voy a presentar. Hola, buenas tardes. Yo os quería preguntar acerca de vuestra opinión. Se suele decir que el ciclismo es el deporte más sufrido o uno de los más sufridos. La relación que tiene para vosotros la capacidad mental, el esfuerzo, frente a la capacidad física. ¿Vale? Es decir, ¿qué relación veis que hay en ese carácter ganador, en esa capacidad de esfuerzo física, pero también en esa de llegar al límite, ¿no? Supongo que entonces tu cabeza te dirá para allá, no aguanto más, pero sin embargo seguís ahí, ¿no? Y por ponerlo en contexto, en vuestro deporte, si podéis recordar en vuestros inicios, si podéis recordar a un ciclista que veíais que a lo mejor, que podía ser incluso lo veíais mejor que vosotros, pero que luego a lo mejor en el proceso del ciclismo pues, se quedó en camino. Pues bueno, esto te lo puedo contestar porque lo he vivido en primera persona, ¿no? Yo recuerdo que bueno, pues tenía un compañero, un holandés, que bueno, pues físicamente estaba para poder ganar y sin embargo le podía la presión, ¿no? Psicológicamente no soportaba esa presión, ¿no? Y recuerdo de ir a la primera competición, que era en Mallorca, y antes de la prueba decirle, oye, te echo una mano porque puedes ganar, ¿no? Y él rápidamente me dijo, no, yo te voy a ayudar porque no, yo no quiero sprintar, ¿no? Y era porque le podía la presión, ¿no? Yo recuerdo que probablemente ha sido la victoria más fácil de mi carrera deportiva, ¿no? Porque fue seguirle, él estaba tan bien que bueno, pues me dejó la carrera en bandeja, ¿no? Y eso, pues, yo creo que psicológicamente cualquier deportista se acaba primero que físicamente, ¿no? Simplemente yo dejé la bici porque psicológicamente ya no me exigía conseguir victorias y no sabía que psicológicamente no estaba a la altura, ¿no? Vemos en el caso de Valverde que está corriendo con 42 años y es porque psicológicamente lo aguanta, ¿no? Físicamente vemos que todavía responde. Y bueno, normalmente yo creo que a muy alto nivel la psicología pues es el papel más importante, ¿no? Juega el papel más importante de los dos, el factor. Hay muchos que físicamente son unos portentos y que no han llegado a ser grandes campeones porque no tienen una mentalidad ganadora, ¿no? También tenía otro compañero como Robert Hessing, que era un ganador del Tour de Francia por cualidades y sin embargo pues no ha podido llegar a pues nada, ni hacer un podio en una gran vuelta, ¿no? Y me imagino que como él, muchos otros. Y sin embargo todo lo contrario, ahí ha habido mucha gente que psicológicamente pues, se motivaba y llegaba el día de la competición, llegaba un día que llovía y ya desaparecían otros 50 que se daban cuenta que no era el día porque llovía, porque iba a hacer frío, había ciclistas que se motivaban y conseguían grandes resultados, ¿no? Yo creo que el factor psicológico es más importante a muy alto nivel, siempre dentro de unas cualidades. Bueno, para mí ha sido muy importante la presión, porque esto me motivaba mucho. Que lo he visto con esta escapada, ¿no? Porque si está muchas horas solo, es una dificultad importante, no es solo física, mental, casi siempre.
más rápido, hay una nueva figura importante en el ciclismo, que se llama mental coach. Antes no existía. Yo no puedo pensar que había un mental coach para mí, no creo también para ti. Sí, había al final. Llegó al final, llegó al final. Bueno, ahora hay esta figura que es importante, yo creo que para mí no era importante, porque ya tenía mucha motivación de la presión, me gustaba, tenía el moral para hacer lo que hacía, si estaba bien, si no me encontraba bien, que no estaba bien, para mí era importante mentalmente hacerlo, porque tenía la condición de hacerlo. A ti, por ejemplo, Claudio, espero más manos levantadas, aparte de tu carácter, ¿mentalmente te cambió la vida aquella escapada del Tour del año 90? No creo. ¿No? No. Esta es la consecuencia, ha sido una de las consecuencias, pero vamos más lejos, porque ya empezó el primer año profesional, la única caída que me pasó en mi carrera profesional en el Giro de la Suiza, Tour de Suiza, una caída que, bueno, perdió todo el año, estuvo como primer año profesional, esto no sé, pero no me encontraba bien, porque pensaba que ya estaba terminando mi carrera profesional. Y un año así sin correr ha sido muy duro, muy difícil. Puede ser que esto ha sido el primer momento que mentalmente pensaba siempre en mi cabeza, no puede terminar así. Tengo que demostrar, no a ninguno, a mí. Tenía que demostrar que no era así. Este ha sido el momento clave, creo, el primero. Y por lo que preguntaba el compañero, ese compañero tuyo, lo que apuntaba Óscar de su compañero holandés, ¿qué dices? Pues este chico tiene unas cualidades y sin embargo, el tipo Pino de ahora, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿A quién recuerdas? Yo tenía los ciclistas, compañeros, con calidad, pero no estaba en el 100% motivado. En el momento importante de ser motivado, cuando es el final, normalmente estamos todos en el límite, la diferencia se nota cuando puede ser más de estos límites, que son poquitos que pueden ser los máximos, y que van a ganar, eso es la diferencia. Estar más de estos límites que todo se pone. Estamos hablando de una trayectoria profesional importante, donde es importante estar siempre en el límite, más de estos límites. También, Lara, también verificas el estado mental ahí en esos kilómetros finales de tus galopadas. Y tener una fortaleza mental para poder estar manteniendo pues, el sufrimiento o lo que aguantes para terminar o incluso poder mejorar el final de carrera y mantener pues, una lucha con quien tengas ahí delante. Y para mí es muy importante eso. Tú, mira, no tendrás una cabeza, tendrás un ordenador dentro de la cabeza, ¿no? Una fortaleza brutal. Sobre todo lo que hago rodillo. Yo soy 99,9% rodillo. En nuestro ciclismo adaptado, la verdad es que no hay mucho reconocimiento, no hay mucha recompensa, entonces esto cabeza. Si no lo haces porque te gusta, porque te motivas a ti mismo, lo acabas dejando, pues que es imposible. O te gusta o te motivas a ti mismo o desapareces. O sea, te dedicarás tú a salir con la bici, pero a nivel competitivo es mucho gasto, mucho viaje y lo vas a dejar. Yo además en mi caso llevo una temporadita que hago rodillo y la gente dice, o sea, ahora cuando vino la pandemia y yo había gente que me decía, yo nunca voy a subir un rodillo. Y se estaban comprando el rodillo, yo tenía dos, ¿no? Digo, ¿qué? Ahora rodillo. yo estoy en mi salón con los rodillos sin cascos, sin televisión, sin nada. Estos son los rodillos ahora interactivos, yo es que alucino, o sea, yo estoy viendo mi GPS, mis vatios, mis series y a piñón fijo. O sea, es que no motivación, es que si no tuviese motivación yo no aguantaba 2 horas, a lo mejor subiendo un rodillo. Es que es imposible.
sufrir, subo lo que no hay, retención de líquido cero. Si no tuviese motivación, no hacía eso. No hacía eso, es que era, es imposible. Aquí quería preguntar. Para salir tan motivado, para mantenerte tan centrado.